Hola, muy buen y genial día. Somos Mariela, Mora y Julio de Sintiendo Rutas. Es nuestro sueño. Presentamos este nuevo video, esperando que lo disfrutes. No te olvides de suscribirte y darle like, que es la manera que nos ayudas. Gracias. Bueno, estamos en Saint-Amand, en Cosme Saint-Damián, con unos amigos franceses que conocimos ayer. Se llama La vida es bella alrededor del mundo. Bueno, miren qué lugar, por Dios, aquí amanecimos. Qué lindo, ¿no? Vamos a ir a buscar señal de internet y luego volvemos. Así captamos más imágenes del lugar. Fantástico. Muy bonito. Y aquí estamos teniendo una vista aérea de lo que sería el balneario de San Cosme de San Damián. Tiene baños, tiene fogones. La verdad que está bastante lindo. Eso que se ve ahí es el río Paraná. O sea que frente a esto debería estar la ciudad de Posadas. Porque esto está más o menos a 30, 40 kilómetros de Encarnación. Y Encarnación linda con Posadas, Misiones. Así que, bien, bueno, ahí tiene una vista aérea. Para tener una noción, que es un pueblito muy muy chiquito, que bueno, más que nada lo único que hay vendrían a ser las ruinas jesuíticas. Tened en cuenta que estas tres que hay en Paraná son consideradas como patrimonio de la humanidad. A nosotros dos, personalmente, las que más nos gustaron fueron estas. También más que nada por el pueblo, por su playa, su balneario, realmente re lindo lugar. Bien, los dejamos que sigan disfrutando del video. Gracias por estar acá. No se olviden de suscribirse y darle like si les gustó el video. Gracias. Acá la señora vaca visitando a los chicos de Sintiendo Rutas. Gracias por venir a visitarnos. Gracias, gracias. ¿No va a convidar leche? ¿No va a convidar leche? ¿No? ¿No nos va a convidar leche? Nos viene a traer leche. Dice. Vení, vení. Yo preparado para salir corriendo. Nunca le dé la espalda a una señora vaca. Mira acá. La imagen, bien astrónomo, estamos en las ruinas jesuíticas de San Cosme y San Damián. Este astrónomo es nacido en Santa Fe. Y bueno, él estuvo participando mucho del padre Buenaventura Suárez, astrónomo jesuita. Nació en 1679, murió en 1750. Y él trabajó mucho con los jesuitas acá en estas ruinas. Las ruinas de San Cosme son las únicas que están vivas en este momento. O sea, ¿qué es lo que pasó? Cuando los echaron a los jesuitas, los guaraníes que estaban acá aprendiendo, esta es la plaza, ¿no? Ya se llama. Los guaraníes que estaban aprendiendo es como que se quedaron. En las otras se fueron
Y bueno, la gente se fue robando las cosas, sufrió un saqueo. Así que bueno, esta es la plaza principal de acá de San Cosme y San Damián. Ahí vamos a buscar a la jefa que se ha sentado por allá en la sombra. Bueno, este es el templo jesuita. Es el único que permanece en pie. Está bien, ha sido restaurado. Acá tenemos a San Cosme y a San Damián, las imágenes originales de hechas por los. Estas son hechas por los guaraníes. Es en el único que han quedado varias esculturas, porque acá es el ángel. Esto ya es hecho por los jesuitas, matando al demonio. Todo hecho en madera. Estas son imágenes originales del año 1720, más o menos. Las representaciones más prolijas son hechas por los jesuitas. Y las otras, por ejemplo, esta, se nota que está hecha por un guaraní, porque está, ellos se representaban más o menos como eran ellos, más petizos. Y bueno, en fin, de las ruinas jesuíticas, esta es la única que está en pie, porque ¿qué es lo que pasó? Bueno, acá a la mitad se prendió fuego, pero es como que acá los guaraníes, cuando se fueron los jesuitas, que fueron expulsados del territorio por los virreyes, ellos siguieron utilizando la parroquia y las escuelas. Entonces fue en la única que no hubieron saqueos y que se mantuvo. Acá está San Cosme, imágenes que eran originales hechas por los guaraníes. San Cosme y San Damián. Que en realidad ellos los mandaron a quemar porque es como que eran brujos, porque hacían curaciones, ves que tienen sus tachitos. Entonces hacían curaciones y bueno, algo pasó en ese momento que después fueron tomados como santos. Bueno, todas estas pocas son las únicas imágenes originales que quedaron. Las demás, bueno, se las robaron, pero fue en el único lugar que mantuvieron tantas. Y aquí tenemos presente este edificio, como aquello fue lo que empezaron a hacer, un templo de 24 por 70 metros, pero ese como lo comenzaron a hacer y no lo utilizaban, bueno, se fue viniendo abajo. Y bueno, todo aquello es la escuela, ahí después en algún pedazo mostramos lo que es y que en el día de hoy se utiliza para dar clase de catecismo. La escuela en la parte de arriba, en las ventanitas, es a donde utilizaban para vigilar o para guardar el maíz. Ahí viene la jefa, la ayudante de cámara. Bueno, aquella entrada, esa, bueno, sí fue restaurada. Y esta es la parte a donde se quemó, que la utilizan para la parte de los curas. Y lo único que quedó original aquí es esto. O sea, tengamos en cuenta que esto debe ser del año 1740, más o menos. Ese poste, ese marco de puerta. Ese marco de puerta es original y se nota que está quemado. Realmente un trabajo enorme. Muy lindo. Y después de esto, teníamos la cocina. Ta, 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 ta. Ayudante de cámara, después de esto tenemos la cocina. Realmente qué laburos, qué inteligente que eran. Por eso los corrieron, porque no estaríamos re bien enseñados. Esta era la cocina, todo esto. Perdón, esto es el comedor. Debajo del comedor, o sea, ellos entraban en realidad. Primero se tenían que lavar las manos. Aquí, esto era como un cántaro, que acá ponía el cántaro y caía en el agua, salía por ahí, caía aquí, y después el agua de aquí, sí, ellos recuperaban todo. Se iba para allá, que allá estaban todos
las chacras donde hacían las plantaciones. Y aquí abajo, todo esto tiene 7 metros de largo, 4 metros de profundidad. Es donde guardaban la comida para que se mantuviera bien fresca. Y la cocina era allí. Todo eso era cocina. Y por acá, en especie de ventana, repartían la comida para la gente. Espectacular. Espectacular. Entonces ahora, con esa ya contamos. Acá hay, miren lo que eran las vigas originales. Fantástica. De madera fantástica. Miren lo que era un ladrillo. Esto mide más o menos 1 metro por 60. Puertas originales. De lo que ha quedado, ¿no? Qué buenos trabajos que hacían en el 1700. Esas vigas se dividían en tres. Bueno, eso después muestro la parte de arriba, en otro videito. Ahí están como eran las columnas y los techos. En realidad, bueno, esto ha sido restaurado, las paredes, pero siempre las paredes y los techos estaban con pinturas. Lo que pasa, bueno, con el tiempo se ha añejado. Acá, bueno, eso está restaurado, pero en realidad sí eran pinturas que hacían con las plantas y esas cosas, los indios. Y allá en el entrepiso, en la parte de arriba, entonces lo utilizaban como granero y parte de vigilancia. Bueno, las columnas se dividían en tres partes, la parte de abajo, la parte central y la parte de arriba. Y ahora vamos a llegar hasta los baños. Bueno, estas eran aulas. Bueno, hoy en día se utilizan como aulas. Dice que antes también. Miren lo que era una reja. Está en un nivel original. Original. En realidad, estas creo que eran la parte de escuelas. Eran las piezas de los. Miren la herrería artística. Tremendo, tremendo trabajo. También estaban todas comunicadas entre sí. Estas son las ruinas de San Cosme y San Damián. Muy buenos trabajos. Y en realidad, bueno, todas las casas de los trabajadores, también cosas se perdieron porque es como que acá hoy en día son casas privadas, entonces ahí quedaron muchas cosas. Bueno, y después acá cuando llovía, chun, 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 el agua venía. Que se juntaba, pasaba por ahí. Y en realidad esa agua era para la limpieza de los baños. ¿Por qué? Porque el agua esa que venía por ahí, acá estaban los baños, un tipo de letrina y otras cosas, entonces el agua pasaba por ahí, por acá, para allá. Entonces todos los desechos de los seres humanos iban para ahí abajo, perdón por la sombra, salí, pasaba por ahí. Por esa cañería y pasaba allá y terminaba allá. Y eso servía de abono para las demás, ¿cómo es que se llama? Para los huertos de ellos. Bueno, ahora vamos a hacer una. Realmente es muy bonito. Acá la productora. ¿Cómo anda la productora? Bien. ¿Tiene Un frío? calor, ¿no? Un calor. Una calor. Yo tengo dos calor. Primer piso de la parte donde funciona el colegio de la misión. ¿Esta cuál era? San Cosme. San Cosme, San Damián. Donde se utilizaba el granero y esas ventanas para vigilar. Chun, chun, chun. Esta es una réplica de la escalera. Bueno, y acá algo muy importante que tenía era en el reloj. Ahora vamos a tratar de descifrar qué hora es en base a este reloj. Imagínense los años que han pasado y acá vamos a tener una hora aproximada. Este es el aljibe. Este es el aljibe. A ver.
La productora va a decir si estamos bien o no. Lo que pasa es que, a ver, esto dice. Acá tenemos la una, las dos, las tres. Casi las cuatro. Pará, no, no me digas. Las tres. Esta vendría a ser las cuatro. Sí. 3:50. Yo diría que es 50. 3:50. A ver. Las dos. 3:50 será. 3:40. Bien, 3:40. ¿Qué tal el reloj? Es un fierro en una piedra grande donde están demarcadas las horas. De este lado marca la de la mañana, las 6, esta es la radio de las 6, de las 7, de las 8, y ahí al mediodía se empiezan a juntar. Está la 1, las 2, las 3. Así que bueno. Así es como hemos terminado nuestra visita a las ruinas de esta San Cosme San Damián, la última y la que está más presente porque es la que se utiliza hoy en día. Chau. Y aquí una pequeña vista aérea para que tengan una noción de lo que eran el lugar. Eran lugares bastante grandes, cosas de poder tener una chacra y todo lo demás. La ciudad en sí, allá al fondo se ve el río, donde está la playa del balneario, que es muy lindo. La ciudad en sí es muy, muy chiquitita, así que es un lugar fantástico, a plena naturaleza, para disfrutar. Y así se va terminando toda la parte de Paraguay. Estas son las últimas ruinas. Y nada, los dejamos que sigan disfrutando de este video. No se olviden de suscribirse, darle like, de compartir, que es la manera que nos ayudan. Desde ya, muchísimas gracias. Y nada, gracias por estar acá. San Cosme, muchas gracias por San Cosme, San Damián. San Cosme, San Damián, sí. Muchas gracias por vernos. Si han llegado hasta acá es porque han mirado un capítulo más de Sintiendo de Rutas. Esta era ruinas jesuíticas San Cosme y San Damián. de San Cosme, San Damián desde Paraguay. No sé si las otras también las van a poner acá o no en este video, pero bueno, gracias por vernos. No se olviden de suscribirse y darle like si les gustó el video. Chau, chau. Chao. Ah, estamos sin mora, porque como Chiquitito. era un viaje a relámpago, no Te sabíamos. extraño, reina mía. No sabíamos si era un tema de cruzar la frontera. Hemos andado averiguando, ahora ya sabemos qué documentación tenemos que hacer. Y bueno, y hemos aprendido qué cosas hay que hacerle a la máquina para que viajar más cómodo. Así que bueno, gracias. Chau.